Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar un dictado y en el dictado de hoy vamos a ver una norma que ya hemos trabajado la semana pasada y la norma es el uso de la J y de la G. Mirad, chicos, el sonido fuerte se escribe con J delante de las letras A, O, U. Por ejemplo, jamón, abajo, y conjunto. También se escribe J delante de la letra E, I en algunas palabras y G en otras. Mirad, tenemos jersey, espejismo con J, geranio con G y magia con G. Como veis, algunas palabras se escriben con J y otras con G. Y me preguntaréis, ¿hay algún truco para saber si se escribe una palabra con G y otra con J? Bueno, chicos, pues el truco es leer mucho, fijándonos en las palabras y poco a poco nosotros con nuestra cabecita las iremos aprendiendo. ¿Vale? Pues venga, una vez dicho esto, vamos a empezar nuestro dictado. Antes, recordaremos brevemente ¿cómo vamos a trabajar? Lo primero de todo, tenéis que estar bien sentados con la hoja de cuadros delante y bien graduada. Ponemos el nombre, la fecha y el título dictado. Ah, tenemos que tener también el material. En este caso, un lápiz de grafito, lápiz rojo y una goma de borrar. Y vamos a ello, chicos. Lo primero de todo, vamos a leer juntos el dictado. Solamente tenéis que escuchar con atención. En segundo lugar, os toca escribir el dictado. Yo voy a ir despacito. Si tenéis alguna duda, no pasa nada porque dejáis un hueco en blanco. En tercer lugar, repasamos el dictado mientras escuchamos. Aquí, chicos, tenemos que aprovechar para completar todo lo que nos hemos dejado en blanco y corregimos aquello que se haya escrito mal. Y ya en cuarto lugar, cogemos un lápiz de color verde bien afilado y corregimos el dictado tranquilamente. ¿Vale, chicos? Venga, vamos a empezar con la hoja graduada, el material al lado. Voy a leer el dictado y vosotros solamente tenéis que escuchar con atención. Empiezo. Eugenio poda con las tijeras los girasoles de la terraza. Punto y seguido. Luego va a plantar un poco de perejil en una maceta. Punto y aparte. A Jorge le gusta mucho la magia. Punto y final. Bueno, chicos, ese va a ser nuestro dictado de hoy. Pero antes de empezar, vamos a recordar, ¿para qué sirve el lápiz rojo? Bueno, pues el lápiz rojo sirve para escribir las mayúsculas y los signos de puntuación. Que no se nos olvide. Y ahora, chicos, ¿estáis preparados? ¿Sí? Bueno, pues voy a empezar a dictar y vosotros vais escribiendo. Eugenio poda con las tijeras los girasoles de la terraza. Punto y seguido. Luego
va a plantar un poco de perejil en una maceta, punto y aparte. A Jorge le gusta mucho la magia, punto y final. Venga, chicos, que ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar al tercer paso. Y ahora aquí repasamos el dictado mientras escuchamos. Tenemos que aprovechar para completar todo lo que nos hemos dejado en blanco y corregimos aquello que se haya escrito mal, ¿vale? Eugenio poda con las tijeras los girasoles de la terraza. Punto y seguido. Luego va a plantar un poco de perejil en una maceta, punto y aparte. A Jorge le gusta mucho la magia, punto y final. Y ahora llega el paso que más nos gusta. Todos cogemos una pintura verde bien afilada y tranquilamente corregís, os fijáis en los fallos que hayáis tenido y repetimos las palabras que tenemos mal detrás de la hoja tres veces. ¿Vale? Os voy a dejar aquí el dictado y ahora ya podéis corregir. Es importante que os fijéis en los fallos, ¿vale, chicos? Y así no nos vuelva a pasar cuando volvamos a hacer otra escritura. Podéis pausar el vídeo, corregir, copiar los fallos. Y ya con esto hemos terminado por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la conexión, ¿vale, chicos? Un besito.